Bueno, familia, aquí están todos los derechos de ingreso. Como soy menor de 25 años y soy nacional, pago 23.500. Para los amigos extranjeros, como estamos en temporada alta, tienen que pagar 73.500. Como vemos en pantalla, se dividen los derechos de ingreso en temporada alta y temporada baja. Para el derecho de ingreso a vehículos, automóvil paga 17.500 y yo como ingresé en motocicleta pagué 11.500. Entonces miren todos los precios y hagan su presupuesto. De las motos. Hay que pagar otra de las motos también. 11.500. Le va. Si usted tiene plata. Claro que. Usted tiene OnlyFans, usted gana plata. Usted factura. Bueno, mi gente, y aquí están los precios para hacer el trayecto montado a caballo. Bueno, familia, además de pagar los derechos de ingreso y los derechos de los vehículos, también toca cancelar un seguro obligatorio, ¿sí? Sin este seguro no te permiten el ingreso al parque, así que ya saben, cuesta 6.000 pesos. ¿1.500? Sabrina, ¿dónde está tu abuelo? El nombre del paseo, buscando. Ya llevamos como media hora de trayecto aquí por el sendero peatonal, casi me caigo. ¿Cómo se siente, muchacho? Activo, estamos activos. Acá. Ya sabes que vienes a hacer ejercicio. Aquí no viene gente espatajó para tomarse fotico. Aquí tiene que venir a caminar. La primera espatajó porque tomándose fotos aquí no. Permiso. ¿Por qué? Che. La primera espatajó, mira, lo primero. Familia, allá al fondo. Está el mar. ¿Sabes a qué hora estaba tomando yo? Mi gente, estamos en el bosque seco tropical, vemos la flora particular de esta zona, estamos, por decirlo así, en mitad de la selva. Los vecinos se habrán quedado en la playa allá, en la primera playa. Es hasta allá, hasta aquel lado. Vemos el amigo que se cree parkour, quiere estrenar seguro. Ay, no, ¿cómo se llama? Mira, esto es para que te hagas una toma. Mira lo que hemos caminado. Mira lo que hemos caminado. En vez de juego. Sarina, que nos devolvemos. Los niños. Y mi abuelo. Ya, tu abuelo está allá en la playa nudista. Mi abuelo. Entonces ponte a hacer ejercicio. Aquí casi nos devolvemos al darnos cuenta que no habíamos recorrido prácticamente nada, pero sacamos fuerza donde no teníamos y continuamos el recorrido. Y mi abuelo. En 3 segundos te ganan 200 barras. Mira cómo le gusta agarrar los palos. Bueno, mi gente, ¿después de cuántas horas de trayecto? Aproximadamente 2 horas caminando. Vamos a visitar a mi abuelo. Mi gente, después de 2 horas, por fin llegamos a la playa. ¿Cómo se llama? Estamos aquí en Sendero Piscina. Sí. ¿Mierda? Piscina. No, pues. Ya falta para Cabo San Juan. Amiga, quítese la mitad, hombre. Tienes el cardio a 22, a tanto. Acá con ganas de pedirle un chance a las amigas del caballo, pero ahí va el guía turístico y no creo que no se pudiera hecho el favor. Dios mío. Y Sabrina tomándose fotos, Dios mío. Esos caballos están entrenados, así que relájense. Sabrina va a soltar el caballo. Ay, la pata. Ay. Aquí un país es ahora, vamos. Ya, mi amor, ahora lo alquilo. Pero en el fondo.
Es de cara. La realidad. Esto es el parque Tayrona en realidad. Para 40. El agua azul que ustedes ven allá. ¿Llegamos a dónde? Al Cabo. ¿Cabo qué? Cabo San Juan. Ey, ¿a dónde llegamos? ¿Mi pocito? Bueno, aquí estamos en Sendero Cabo. Este es el sendero que nos iba a llevar a Cabo San Juan. Saino. Bueno, después de ese recorrido, llegamos a Cabo San Juan. O sea, mira. Quedan por acá, cada vez me le daban la palita. Gente, resulta que el parque Tayrona tiene más de 15 playas, 15 playas para conocer. Nosotros hoy tuvimos la fortuna de llegar a Cabo San Juan, una de las playas más hermosas de toda Latinoamérica y a las que obviamente les hacemos la invitación para que puedan llegar, conocer y cuidar sobre todo el medio ambiente. Ojo. Bueno, y después de toda esa travesía pudimos por fin llegar a la playa. Obviamente no nos metimos enseguida porque obviamente no nos queremos que nos dé un infarto, una vaina así. Pero aquí estábamos ya contentos, metiendo los pies en la arena. Por ahí el amigo Joveina se consiguió un bagre, un coroncoro, yo no sé qué era eso, pero el man le fue bien en la pesca. Y aquí yo haciéndole las mejores tomas para que ustedes se motiven a venir y conocer esta hermosa playa. ¡Ay, se robó! Vamos.